Muy buenas amigos y amigas, estamos aquí en Metro Exodus y bueno, pues nada, en el vídeo anterior hicimos bastantes cosas, la verdad, y nada, os voy a hacer un pequeño previo de lo que hicimos en el vídeo anterior. Básicamente lo que hicimos fue, bueno, pillamos... Bueno, habíamos conseguido la adresina, la habíamos dejado ahí aparcada, como podéis ver, está ahí aparcada. Luego encontramos un par de casas y, bueno, fuimos también a por el oso de peluche de la niña que se encuentra, bueno, de la que rescatamos de la iglesia, ¿vale? Entonces, he venido aquí, he dialogado con unos bandidos porque, bueno, me acerqué a los bandidos y les pregunté amablemente, oye, ¿puedo llevarme el vagón? Y me dijeron no. Y se rieron de mí después. Entonces, bueno, que me dijeran que no me dio igual, pero que se rieran de mí me molestó un poco. Así que, bueno, pues cambié de argumentos y como vi que las palabras no funcionaban, probé con palabras de acero. Y parece ser que ese acero, que esas palabras de acero, hizo mella en sus cráneos. Y, bueno, pues luego volví a lanzar la pregunta, ¿puedo llevarme el vagón? Y no escuché ninguna respuesta. Me esperé unos 5 minutos de cortesía y, como nadie dijo nada, interpreté el silencio como que sí, que me podía llevar el vagón. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a ir a por la adresina, que la tengo aquí, ¿vale? Un poco lejos, y voy a avanzar aquí a ver si puedo empujar el vagón para llevármelo por las vías que van por ahí para arriba. También es verdad que habría que explorar la parte de ahí y la parte de aquí. Pero bueno, eso lo puedo hacer un poco más tarde. Primero, yo creo que primero la adresina me la tengo que traer aquí donde estoy, ¿vale? Y luego de aquí irme para arriba, ¿vale? Porque yo creo que arriba debería de haber alguna casa o algo, ¿vale? Y si no, tengo esta casa de aquí cerca, o sea que tampoco me puedo quejar. Vale, vamos a hacerlo a oscuras, sobre todo ahora, y aprovechando que no hay enemigos en la zona, ¿vale? Porque en el capítulo anterior hice una buena criba, pues creo que deberíamos de aprovechar eso, no dormir. No descansar hasta que la situación lo requiera. Y cuando la situación lo requiera, entonces cogeré mis lindos y sedosos glúteos y los dejaré reposar en una... Bueno, pues en una cama. Vale, vamos a subir aquí arriba. Aquí arriba yo creo que ya habíamos subido, ¿no? Vale, son conejos, al fin y al cabo. Vale, es que aquí es donde está la... Precisamente aquí es donde está la base. O sea, es que la base está cerca del almacén o lo que sea eso, ¿vale? Entonces aquí realmente tenemos esta, podríamos descansar, ¿vale? Entonces si se complica, descansamos. Pero es que aquí, a los enemigos que vienen aquí, los he matado 2 veces o 3. Yo no sé las veces que los he matado. Vaya, el agua pues va a hacer que el arma se deteriore. Vale, intentaremos no hacer ruido. Porque esto es una zona de unos ciertos enemigos. Bueno, ¿dónde se encontraba el oso de peluche de la chiquilla? Pues se encontraba. Bueno, tendréis que ver el vídeo anterior, ¿vale? Pero se encontraba ahí, ¿vale? Donde estoy apuntando ahora. Ahí. Vale. Luego si veo. Si encuentro una visual mejor, os lo enseño. Si no, bueno, tendréis que ver el vídeo anterior. De todas maneras, en la descripción suelo dejar la lista de reproducción, ¿vale? Entonces, para que sea cómodo encontrar cualquier vídeo. Vale, esto está aquí. Efectivamente, he tenido que dar la vuelta. Ahora vamos a ver si esto funciona y lo puedo echar ahí atrás. ¿Vale? Si no, pues tengo que preguntar. De todas maneras, no sé yo si me van a dejar. Vale, lo vamos a probar. Vale, vamos a tirar para atrás. Vale, tiramos para atrás. Vale. Tiramos un poco para atrás también. Vale, nos damos la vuelta. Claro, la idea sería que esto tire para acá. ¡Hombre! Ah, pues no.
Vale, pues no, 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 no ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer con la dresina para allá? Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale, lo primero, si yo tengo que coger la dresina y cambiar las vías del tren, no lo puedo hacer con la dresina donde la tengo ahora. Lo tengo que hacer más o menos aquí detrás. Vale, no me dejan. Vale, no me dejan seguir avanzando para atrás. Vale, lo cual me parece bien que no me dejen. Vale, para evitar cualquier tipo de problema. Y entonces yo lo que tengo que conseguir es que esto... Macho, ¿quién ha sido el puto inútil? La mierda esa, ¿no? Macho, tío, o sea, es que... Perdón, perdón, se me han ido los modales. Pido perdón. Uño. Vale, me pongo por aquí. Y bueno, pues nada. A ver, lo que... Le podría tirar un cóctel Molotov, porque sabemos que no le gustan. Vale, sabemos que los cócteles Molotov no le gustan. Sí, la verdad es que es un problemón el bicho este. Porque yo necesito ahora mismo... Claro, yo ahora mismo necesito concentración para ver cómo hago esto. Entonces, claro, yo lo que necesito es justamente eso. Hacer que esto se mueva de alguna manera para que el tren... Claro, es que esto al final será de un golpe. ¿Será dándole un golpe? No, un golpe ya le he dado. Y un golpe no ha funcionado. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Vale, a ver si así el modo sigilo ya no me ve. Que me tiene tarjeteado, la verdad. Me tiene tarjeteado. El hijo de fruta. Le tiro un cóctel, ¿eh? Si se pone tonto, le tiraré un cóctel. Porque sabemos que el cóctel... Vale, me suicido. Ahí estamos. No pierdo el cóctel. No pierdo el cóctel. Sí. A medidas desesperadas. A situaciones desesperadas, medidas desesperadas. O sea, bueno, pues me suicido y ya está. Vale, no le puedo tirar el cóctel porque se mueve mucho. Vale, para poder tirar el cóctel necesito aprenderme, memorizarme muy bien su patrón, ver cuándo lo va a hacer y bueno, pues eso requiere quizás morir un par de veces. Vale, entonces no estoy por la labor. O otra cosa. Vale, pero bueno, afortunadamente. Mira, y tengo la vida entera. Vale, tengo la vida entera. Vale, lo hemos dejado ahí. Vale. Aquí no me da, porque estoy muy metido aquí.
Vale, se queda allí, no me sigue. Vale, perfecto. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Vale, yo lo que tengo ahora que hacer es esto. Esto entiendo que lo tiro con... Esto entiendo que cojo velocidad y lo tiro con... Con la dresina. Vale. Pero claro, ¿cómo cambio yo? Vamos a seguir investigando esto. ¿Vale? Porque a lo mejor en el vídeo anterior me quedó algo por investigar aquí. Vamos a seguir investigando esto. ¿Vale? O sea, aquí ya no hay nadie. ¿Vale? Y vamos a seguir investigando. Se supone que nosotros vendríamos por aquí. ¿Vale? Y yo no sé si aquí... ¿Vale? Por aquí, por el suelo. Hay algo que yo pueda hacer para cambiar las vías, ¿no? O sea, yo entiendo que vendríamos por aquí, ¿no? O sea, entiendo que vendríamos por aquí, ¿vale? Seguiríamos esta vía de aquí, nos pondríamos aquí y seguiríamos esta vía de aquí. Porque si viniéramos por aquí, claro, si venimos por aquí, hacemos esta. Y si venimos por aquí, hacemos esta. Vale, o sea que yo creo que lo que está claro es eso. Es que hay que empujar el tren. Vale, o sea, este tren hay que empujarlo. Pero para poder empujar este tren, tendríamos que venir aquí. Y esto tenemos que abrirlo también. Claro, esto hay que abrirlo también. Porque si no, no podemos empujarlo. Vale. Gafas, ¿has pensado, chico? Sí, hemos abierto esta. Y ahora habría que ver la manera de abrir la otra. ¿Vale? Y es un poco lo que vamos a hacer por aquí. Total, como aquí ya no hay nadie, que los hemos matado a todos. Vale, entiendo que ya no queda nadie por aquí. Vale, y esta puerta en... Oh, gafitas. Vale, lo que tengo que hacer entonces no es eso. No, lo que tengo que hacer es... A ver. Sí. Te he pillado, chico. ¡Ostras! Joder, ¿para habernos matado, no, gafas? ¿Lo pasas bien, gafas? Jolines, tío. Pues me ha hecho polvo, ¿eh? Vale, de aquí. Claro, si pudiera saltar, podríamos ir de aquí a ahí, de aquí. Vale, nada, 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 olvídate. ¡Oño! ¿Y esos que están ahí? Es verdad, esos eran los de antes. Eran los de antes que se encontraban aquí. Vale. Y esto marca... Vale, marca las dos islas de ahí. Pero eso es un secreto que entiendo que va a ser la cabaña esa de ahí. Que también podemos investigar ese secreto. Pero bueno, el secreto me da un poco más igual. Yo lo que quiero ahora mismo es ver cómo hago esto, tío. Vale, entonces, aquí no hay que hacer nada. Vale, aquí ya no hay que hacer absolutamente nada. Esto se puede... ¿Entrar o no? No. Vale. Vale, o sea... Vale, esto se entraba por ahí. Vale, perfecto. Y lo bueno que tiene es que no hay enemigos. Sí. Vale. Entonces, si ahora subimos ahí arriba, como hemos hecho antes, ¿vale? Vale, y venimos. Bueno, en este caso,
tendríamos que entrar por aquí, porque como hemos quitado lo otro, entramos por aquí, nos metemos aquí, ¿vale? Subimos aquí arriba a tirar de luces, porque como ahora mismo aquí no hay enemigos. Lo bueno que tenemos ahora es que como no hay enemigos, tenemos una exploración muy agradable. Esa es la realidad. Entonces ahora tendríamos que venir aquí. Vale, esto es lo que hemos activado para que esto suba por aquí. Vale, ahí arriba. Parece que podría. Si pudiéramos subir ahí arriba. A ver. Vale. ¿Y si salto aquí? Vale, yo descarto. Hombre, sí que parece que por ahí se podría ir. Escucho enemigos. Pero también es verdad que sería un poco raro, ¿no? Enemigos ahora. ¿No? Hombre, gafas, raro, ¿por qué? Sí, raro, porque sí, claro. Estoy yo aquí que no le hago nada a nadie y me tienen con enemigos. Pues sí que escucho, ¿eh? Sí que escucho, pero no pasa nada porque tenemos un refugio cerca. Entonces podemos hacer lo que queramos aquí. Vale, yo aquí dentro no veo nada. Vale, en plan. Uy, qué bien. O sea, yo ahora mismo aquí dentro, sinceramente, no veo nada. O sea, en plan, para poder. Macho, tío. O sea, ¿qué coño me acaba? Ah, no, no, que acabo de pinchar una. Vale. Perdón, perdón, perdón. Es que digo, no puede ser, con toda la cobertura que tengo y todo lo bien escondido que tengo, que me hayan interceptado un golpe, no puede ser, pero no. Habré pisado una larva de esas. Vale, entonces, estoy pensando. Ahora mismo no hay nada que hacer aquí dentro, ¿vale? Aunque la misión me pilla aquí, parece que hay bandidos viviendo en el vagón, pero tengo que llevármelo de todos modos. Abriré la puerta y tiraré de él con la dresina. O sea, a mí lo que me da a entender es que tengo que venir aquí con la dresina, ¿vale? Tengo que venir aquí con la dresina, engancharla aquí y tirar de la dresina para adelante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente no. Claro, tengo que venir básicamente. Yo vengo por aquí. Vale, o sea, vendré por aquí. Y cuando venga aquí, entiendo que. Pues no sé lo que ocurrirá. No sé si me iré por aquí. O me iré por aquí. Sinceramente. A menos que eso lo tenga yo que hacer de alguna manera. Vale, a ver si está el pajarraco ese y me deja ya interactuar con las cosas. Vale, vamos a descansar un poco. Ah, vale, ha salido el eso de. Sí, ha salido la criatura esa que hace. Que le hace. O sea, que hace electricidad. Yo ante eso tampoco es que pueda hacer mucho. Me puedo subir aquí arriba y ver un poco qué es lo que está pasando. Y decir, hola, ¿qué tal? Y ya está. Solo puedo hacer eso ahora mismo, no puedo hacer mucho más. Hola, ¿qué tal? Ya está. Es lo más que puedo hacer, no puedo hacer otra cosa. Vale, entonces, tengo que. De aquí tendríamos que ver la manera de tirar. De tirar por ahí.
Vale. Pero para tirar por ahí, claro, tiene que ser ese, no puede ser este, tiene que ser el carril este de aquí. Vale, entonces, voy a ver si consigo entender el mecanismo, porque si no me he quedado, no me quiero, a ver, no me gustaría quedarme atascado en esta misión mucho tiempo, porque pensar que si me quedo muy atascado en esta misión, al final me quedaré sin recursos. Y será perjudicial para la misión, pero bueno, no me quedaré sin recursos porque tiraré del salvado que tengo. Vale, entonces ahora se supone que el que vuela, ahora por la noche no me debe tocar las narices porque está durmiendo. ¡Ostras! Vale, pues ahora sí que la hemos liado. A ver, ¿para dónde va? No me romperá la dresina, ¿verdad? ¿Te imaginas que me la rompe y se fastidia la misión? Bueno, si se carga al volador, a mí me sirve. Madre mía, más cosas más raras veo yo aquí. Pero se ha aparecido delante de mis gafas, ¿eh? Yo digo, a ver si me dejan estudiar la situación, porque la verdad es que fácil no es lo que tengo que hacer ahora. O sea, yo creo que sé lo que tengo que hacer, y es de hacer la derivación del tren. Vale, tengo que derivar el carril. Pero a ver si me dejan hacerlo. Claro, hombre, obviamente hoy no lo voy a poder hacer, claro. Porque viendo el percalco. Hostia, ¿eso me lo he comido yo? Joder, macho, tío, menuda área, ¿no? Vale, pues nada, vamos a dormir. Y que se haga de noche. Aunque ya sea de noche, vamos a dormir, ya está, no, no me queda más remedio. No puedo jugar. O sea, supongo que forma parte de la dificultad, pero es que no, no puedo jugar. Como está eso ahí, no puedo jugar. No puedo hacer esto. Así que nada, no me queda más remedio. Descansar, dormir y esperar a que el día de mañana sea otro día. No me queda más remedio. O sea, cuando tienes un problema, cuando tienes un problema, lo mejor es irte a dormir. Y que se solucione solo. Pues ya está. Tengo un problema. Tengo otro ahí. Bueno, pues que se solucione solo. Yo ahora mismo no gasto ni munición ni gasto nada. Ya está. Que se solucione solo el problema. Venga, vamos a dormir. Ya, ya está bien la tontería. Vamos a dormir y ya está. Claro, es que no puedo hacer otra cosa. Pues venga, dormimos. Y volvemos a investigar. Claro, o sea, no te dejan investigar, así que. Así que nada. Este tío se queda ahí esperándome hasta que se haga de día, se ha cansado y se ha ido. Punto, ya está. Hubiera estado bien que el rayo se hubiera acercado y lo hubiera matado. Por mirón. Por mirón. Vale. Perfecto, ahora el problema que tengo es el volador. El enemigo volador. Ese es el problema que tengo. ¿Vale? Y en teoría los bandidos no están, ¿no? Eso faltaba, vamos. Vale. Los bandidos no están. Vale, entonces ahora vengo a ver si me dejan continuar con la investigación. Vale, vamos. Lo pasa a cara estar el volador que vive ahí arriba, el volador. Y parece que se puede subir arriba, ¿no? Vale. No sería mala idea quedarse cerca del volador y cuando vaya a descansar matarlo. Mira el volador, ya salió el volador. Vale. Pasa, claro, si espero que se haga de noche, tengo lo otro. Al volador al menos sé cómo matarlo.
A lo otro, no. No sé cómo matarlo todavía. Vale, entonces, nosotros venimos. Venimos aquí. Esto más hacia atrás no puedo echarlo. ¿Vale? Por lo que creo que tengo entendido, ¿no? Si yo vengo aquí, intento esto, que se vaya hacia atrás, no puedo. Ah, pues sí que puedo. Vale. Sí que puedo. Vale, esto viene por aquí. Y yo no sé si aquí puedo hacer algo. Vale, porque esto, claro, viene por aquí. Oye, pues esto está. Macho, tío, no puede, no se puede, no se puede hacer nada, tío. Ahora mismo. O los mato o no me dejan hacer nada. Pero, tío, ya los he matado. ¿Por qué los tengo que matar otra vez? Pues venga, a ver si echo para atrás y me los calzo. Vale. Vale, venimos por aquí. A ver si damos a ver con el primer cruce. No, yo creo que no lo estoy haciendo bien, ¿eh? Esto de aquí. Esto es lo que yo creo que tengo que pulsar para cambiar las vías. Tengo que cambiar esto para cambiar las vías. Este no lo puedo cambiar. Vale, pero entiendo. Vale, no lo puedo cambiar. A ver. Vale, yo entiendo que es esto para cambiar las vías. A ver, ¿hay alguien aquí para pa preguntar? Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien aquí? ¿El revisor está aquí? Vale. O sea, entiendo que esto habría que cambiarlo de lado. O necesito un ítem. Buah, yo estoy muy perdido con esto. Y entiendo que tengo que cambiar las dos, ¿no? ¡Toma! ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¡Me has pasado por encima, gafas! Pues que te jodan. Perdón, perdón, perdón. Bien jugado, chico, bien jugado. Entonces, claro, vamos a venir por aquí. Teóricamente, vamos a cruzar aquí. Vale, y aquí. Esto debería de poder, de alguna manera, girarlo, pero me da a mí que por aquí no está el asunto, ¿eh? Me da a mí que por aquí no está el asunto. No sé si voy a ser capaz de hacer esto, ¿eh? Os digo la verdad. O son los controles, y es algo relacionado con los controles, o yo esto no lo hago, ¿eh? O sea, no tengo ni idea ahora mismo. O sea, sé lo que tengo que hacer. Que el tren. O sea, que el tren vaya por donde yo quiero. La otra opción es irme a la base sin el tren y decirles a estos tíos, ¿estamos tontos o qué? O que se pusiera en contacto conmigo el tío este y viéramos un poco qué es lo que está pasando. Porque mira. Es que tiene que ser aquí. Por ejemplo, este está para este lado. O sea, este como está para este lado, se va para ese lado.
¿Vale? Y este. Bueno, claro, es verdad. Está pastelado. Se debería de ir para este lado. Claro, está pastelado. Vale, está para este lado, se va para este lado, para la derecha. Vale, esto es para poner en práctica. Este está para este lado y se tuerce para este lado. Está blanco y en botella. Blanco y en botella. Entonces, esto es lo que habría que ver para que se gire y cuando yo venga por aquí. Bueno, es que en realidad aquí me da igual, porque yo en realidad vengo por aquí. Sí, bueno, claro, para que se vaya por este. Claro, para que se vaya por el otro. Claro, porque esto está hecho. Pero tío, entonces como narices. A ver, me niego a pensar que le tengo que dar un bofetón a esto. O sea, no puede ser. Y al botón tampoco. Yo le di al botón. Y no funciona. Sinceramente. Entonces yo no sé si esto tiene algo para yo poder girar. Que es lo que voy a intentar. Claro, sería para este lado. Yo quiero que se vaya para este lado. Vale, que no se vaya para el otro. Y se me cruza para ese, tío. ¡Ah! Ahora lo he hecho bien. ¡Ostras! Ahora es que lo he hecho bien. ¿Y ahora para dónde? Yo creo que tiene que ser para este también. Vale, lo está metiendo en el que no es. Entonces, ¿cómo narices hago yo que el? Oye, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 22. ¿Me está contando los días que llevo aquí? Claro, esto se va a ir. Se va a ir ahí. Claro, no le quiero pegar un tiro a eso. Nada, no, no puede ser que sea tan difícil, ¿eh? Yo creo que no puede ser tan difícil, ¿eh? No puede ser tan difícil. O sea, a ver, pues aquí, estamos llegando aquí por algún motivo. Porque esto. Lo que hace es llegar aquí. En vez de pasar por este. Claro, este se dobla por aquí. Cuando debería de echar por aquí. Entonces, esto. O sea, esto habría que doblarlo para allá, ¿no? Pero no se puede. A ver. O sea, como está el cara mierda ese ahí, pues no puedo hacer nada. Hasta que lo mate.
Mientras esté aquí no me hace nada. Vale, entonces claro, la idea sería ver qué hago yo aquí para conseguir ladear el asunto. ¿Pegarle un tiro? Pues podría ser pegarle un tiro, pero no creo, porque... No, 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 pegarle un tiro no me lo creo, porque tiene que ser interactuar. ¿Me deja interactuar? No, no me deja interactuar. Vale, pues... Pues en este punto me va a tocar ver una guía, ¿eh? Porque no soy capaz de hacerlo, ¿eh? O sea, he llegado hasta aquí. O sea, he llegado hasta el final. Pero no consigo que el tren vaya donde yo quiero. Eso es lo que no consigo ahora mismo. Es lo que no consigo ahora mismo. ¿Será una chorrada? Pues será una chorrada que no estaré viendo. Un detalle que no me estaré dando cuenta, pero me va a tocar tirar de guía. Eso os lo garantizo. Más que nada para que el vídeo no sea pesado. Para no estar aquí media hora viendo un poco kawaii. La otra opción sería pirarme. La otra opción es pirarme e ir al tren con las manos vacías. Esa sería la opción. Sería ir al tren. De todos modos, abriré la puerta y tiraré de ella. A menos que esto tenga algo aquí delante que yo pueda, de alguna manera, cambiar o mover para que se vaya por el lado que yo quiero que se vaya. Ah, vale, porque el otro no tiene puerta. Pero es que fíjate, que tiene los mandos ahí. Ostras, se ha quedado también esta puerta abierta, ¿eh? Míralo, es que me tira para el que no es. Vale, ahora me di la vuelta. Si me intento tirar para acá, tampoco me deja. No sé, qué raro, ¿no? ¿No, no os parece raro esto? O sea, ¿por qué no me deja, tío? No lo entiendo. Macho, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo? Eso es lo que me pregunto. Es que tampoco tengo mucha ayuda aquí. No sé. Es curioso, es que no puedo. Vale, hay que hacerlo dos veces esto. No sé. Tengo que hacerlo antes de que el tren esté aquí. Sí, vamos a probar a ver. Pero es un poco raro, ¿no? No sé. La otra opción es irnos a explorar. Lo que pasa es que, claro, se me queda el tren sin resolver. Claro, se me queda lo del tren sin resolver ahora mismo. O sea, ¿cómo resuelvo yo lo del tren? Para que se vaya donde yo quiero. Normalmente tiene que haber una centralita o algo que o aquí. No tengo ni idea. No sé, no puede ser tan enrevesado. O sea, el juego está yendo fluido hasta ahora. Llevo 40 minutos aquí sin saber por dónde tengo que echar. Bueno, por lo menos ha servido para lootear un poco a este tío. Ha servido para poder lootear a este tío. Mira, la mochila, no se la puedo quitar. Ni la mascarilla, ¿eh? Voy a explorar un poco por aquí a ver. Pero bueno, ahí sé que no es, porque ahí es donde he estado yo. Bueno, también es verdad que como hemos estado matando peña... Oye, ¿podremos lootear esto?
Esto ya lo estuvimos. No, esto ya lo looteamos. Vale. Pues no sé. Aquí habían enemigos, pero ya no hay. Puede que haya una cantidad masiva de enemigos, pero cuando acabas con ellos dejan de haberlos. Pues no lo sé, la verdad. Estoy bastante perdido con esto, sí. La única que se me ocurre es ver si... Vale, ese es el fallo que tiene el enemigo. Que puedo, de alguna manera, librarme, ¿no? Y esto, bueno, no sé muy bien si le puedo dar uso. Tiene pinta de que no. Tampoco puedo empujar. Pues no lo sé, la verdad. ¿Cómo podría mover las vías del tren? Sinceramente. Me parece curioso, la verdad, que no pueda moverlas. O sea, es simplemente... Yo creo que es darle a la palanca a esta, obviamente. Necesitas mucha fuerza para hacer eso. Vamos. No sé. Estoy un poco anodadado. Lo que voy a hacer es... paso. Paso. Así os lo digo. Paso. O sea, llevo 40 minutos. No he sido capaz de encontrarlo. Paso. Vamos a explorar los interrogantes que hay en el mapa. Paso. O sea, me parece absurdo. O sea, no sé cómo narices se hace eso. La verdad. O sea, no tengo ni la más remota idea. Pero está claro que si no se puede hacer es que no se puede. Hay que seguir avanzando. Y ya está. Voy a tomar esa actitud. Voy a dejarlo ahí aparcado por tenerlo cerca y me rindo. No puedo. No lo consigo. Ya está. O sea, debería de haber algo aquí que me dejase cambiarle el sentido a las estas del tren. O lo dejo donde está. Lo que pasa es que donde está está un poco lejos. Y hay un tontín flash ahí. ¿Dónde lo tengo? Vale, que le den morcillas a la adresina. Ya está, fuera. Yo lo doy por hecho ya. O sea, fuera, fuera. Tomar por culo. Vámonos a explorar. Tío, 40, 45 minutos, tío. Y no puede ser posible que se le dé a esto o se haga algo para que... Para que esto se mueva de alguna manera. Esto que está aquí. ¡Ah! Joder, tío. ¡Joder! ¡Joder! Macho, pues mira qué he pasado a veces por aquí. Mira qué he pasado a veces por aquí. O sea, mira si he pasado a veces por aquí. Claro, digo, no puede ser tan difícil, tío. 45 minutos. Pero eso es el juego. Que le falla, le falta precisión. Le falta precisión, tío. Macho, tienes que darle al botón ese. Pues estoy aquí y la palanca está ahí. Pues ya debería de salir el botón. Claro, tío, no jodas. No jodas, tío, pero si yo lo sabía. O sea, es que te tienes que arrimar, tienes que meterte esto, tienes que poner el culo, lo tienes que poner ahí. Para que te salga el mensajito. Tío, no entiendo. Yo creo que eso tiene que ser el juego, no puedo ser yo. Macho, yo me he acercado ahí un par de veces y en ningún momento ha salido que le tenía que pulsar. En ningún momento. Ha salido ahora. Claro, digo, es que no puede ser tan difícil, tío. Si no es difícil, si es darle a la palanca. Macho, lo único que voy a decir es... Lo único es que a lo mejor la dresina no tenía que estar tan adelantada. Es lo único que voy a decir. Que al estar la dresina tan adelantada, es normal que no me saliera el mensajito. Voy a pensar eso, ¿vale? Como un caballero. Voy a pensar eso, ¿vale? Si no, es fallo del juego. O sea, el juego me debería de dar la opción. Nada más acercarme, un poquito, con que fuera un poquito.
Porque es que si no, entonces eso es trampa, tío. Yo ya sé que le tengo que dar, pero claro, si me acerco y no me sale el icono de que le tengo que dar, pues normal, no le doy. Claro, y me voy a otro sitio pensando que es en otro sitio. Venga, menos mal, ha acabado bien. Pero ostras, tío, no cuesta tanto, macho. Vale, esto hay que romperlo, ¿no? Venga, la mierda. Vale. Vale, perfecto. Y yo a esto ahora ya que hemos solucionado este problema, vamos a explorar. Vamos a explorar los interrogantes esos que hay ahí. Vale, ahora yo abriría el mapa y diría, a ver, como tenemos que ir con el este, como tenemos que ir con la Dresina y el vagón, yo iría al primer interrogante de arriba. ¿Vale? Y luego ya vemos lo de explorar. Vale, pasajero, viajero. Y ahora va solo, ¿no? Claro, porque yo no he cambiado el vagón, ahora va solo. A ver, quiero verlo yo esto. Esto no me lo creo si no lo veo. A ver. Vamos a ver. ¿Y puedo subir aquí o no? Pues sí, hay que creérselo, sí. Nos lo hemos llevado, sí. Sí. Muy bien, gafitas, muy bien. Vale. Bueno, lo que importa es que lo he visto. No me ha hecho falta tirar de guía al final, pero es que, es decir, la palabra guía y el juego es como que se hace caca encima. Dice, hostia, hostia, que gafas ha descubierto que lo estamos troleando. Vamos a portarnos bien. Ha sido así, ¿eh? O sea, es alucinante. Pues sí, vamos a subir un poco para arriba. Y vamos al sitio, a ver si encontramos un lugar en el que descansar. Vale, sería la idea para poder investigar al menos uno de los interrogantes. Me gustaría investigar los dos. Bueno, ¿y esto? Quiero investigar a ver qué hay aquí. A ver, no pasa nada porque tengo... Mira, mira. Venga, no me cuentes tu vida, ¿eh? ¿Qué ha salido de ahí de la nada? Ahí hay algo, ¿eh? Va, me da igual, si me mata, me ha matado. De hecho, voy a guardar. Ahí parece que hay algo. Vale.
Ah, vale, sí, la parte de adelante, vale, me he confundido, me pensaba que estaba en otro sitio. Vale, vamos a investigar un poco por aquí a ver qué hay. Vale, aquí no parece que haya nada. Tomar por culo, coño. Luego se hacen grandes y no ves el por culo que dan. Vale, sí, yo creo que sí que hemos estado entonces, en realidad, claro. Joder, el bicharraco ese. Eso sí, eso. ¡Ah! Bomba de electricidad. Si hay bombas de electricidad, debemos de poder tirarle una y reventarlo. Me da igual, no me voy a curar. O sea, me han pegado gratuitamente. Nada. Hombre, pero si hay coches aquí. Hombre, gafas. Claro que hay coches. Lleva un buen rato habiendo coches. Sí, muchacho. Así lo puedo enganchar a este tío. Takedown, por favor. ¡Pum! Se te han quedado las gafas, ¿eh? Porque tengo como una de estas. Vale, no entiendo. Ahora sí lo entiendo, pero ah, ahí te quería. Vale, porque me están alumbrando, ¿no? Coño, hay un pibe. ¿Y esto qué es? Hombre, es el secreto. Es el secreto, que lo hemos descifrado. Vale, esto es una tirolina para bajar ahí, a la casa esa de ahí. Cúrate gafas, si no te van a matar, chico. Manda huevos que me lo haya tenido que decir el perillas este. Vale, pues yo creo que hacemos esto y lo dejamos aquí, ¿eh? Yo creo que sí. Hostia, menuda viciada que me pega el juego, ¿eh? O sea, todos los capítulos. Todos los capítulos hasta aquí los he jugado el mismo día, ¿eh? No he salido. Es verdad que es sábado 14 de agosto. Sábado 14 de agosto. Sábado 14 de agosto, gente. ¡Qué vicia me he pegado al juego! Bueno, y lo que me queda de mañana. ¿Cómo se sube ese tío ahí arriba? Vale, creo que le tengo que dar cuerda, pero al que está arriba le tengo que dar cuerda, ¿eh? No sé si a este tío lo podré. Claro, es que todavía me pueden ver. Vale, es que hay unas escaleras ahí delante.
Esta es difícil, ¿eh? Porque están bien. Buah, si me pillan me matan. Si me pillan aquí me matan. Tengo que venir por la noche. Buah, a estos tíos no les puedo hacer nada, creo. Hostia, ¿cómo? Vale, me han visto porque han detectado al otro. ¡Ostras! ¿Cómo me ha esquivado, las balas? Nah, no me renta, no me renta. Joder, macho. Parecen... Se mueven muy rápido, tío. Pues sí, prefería morir. Pero, ¿habéis dado cuenta de una cosa, tío? Parecen como si estuvieran en Matrix. O sea, te esquivan, hacen así, pum, 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 y te esquivan las balas. O sea, le pegas un tiro en toda la cabeza y el tío tiene los santísimos reflejos de hacerte así dos esquivadiñas, ¿sabes? Y te quedas. Pero, amigo, ¿tú te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Te has dado cuenta de lo que acabas de hacer? Que te he pegado un tiro en la cabeza, que te debería de haber matado. Y te he dejado súper aturdido por el tema del casco. ¡Míralo, tío! ¡Qué rabia, tío! Cuando hacen eso de la cabeza, tío. Pero, venga, eso no me cuadra, tío. ¿Cómo vas a hacer eso de esquivar la cabeza? Tío, no me lo puedo creer, macho. O sea, ¿cómo narices, tío? ¿Te pueden esquivar eso? Pues no le voy a disparar a la cabeza, le voy a disparar a la garganta. A ver si me la esquiva. A la cabeza no le voy a tirar, le voy a tirar a la garganta. Ya puede tener una bufanda de mallas. Joder, tío. O sea, en toda la mocha que le he tirado, ¿eh? Y el tío que me la ha esquivado, ¿eh? ¿Lo ves? Bueno, venga, vamos a hacerlo bien. Esto está claro que no lo puedo hacer. Porque son matemáticamente mejores que yo. Vale, entonces esto no lo puedo hacer tirándole, apuntándole a la cabeza y dándole. Porque, o sea, le tiro a la cabeza y tengo yo la ventaja y encima no la tengo. O sea, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? ¿Qué me ha tirado? Ah. Ostras, la había pillado, ¿eh? La había pillado. Bueno, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. ¿Vale? O sea, tengo a esos tres ahí delante. Entonces me voy a echar para atrás. ¿Vale? No os preocupéis. Me voy a echar para atrás. Y... Ya está, porque me los quiero matar rápido. Al final, obviamente, no me los voy a matar. Vale, esto es lo de siempre. O sea, no hay que caer en la tentación de decir, voy a por el enemigo. No, o sea, no. Hay que hacerlo bien. Vale, entonces. Yo he tenido la mala pata de que se me ha hecho de día. Esa es la mala pata que he tenido.
Vale, me vengo aquí. Vale, me meto aquí. Y me resguardo aquí. Y si hay un tío aquí, me lo fundo. Mira, ya está, ya hemos encontrado. Ya ha merecido la pena simplemente el hecho de venir aquí. Vale, y ahora vengo aquí. Y si tengo que esperar a que se haga de noche, me espero a que se haga de noche. Pauso el vídeo. Y hasta que se haga de noche. Hombre, gafas, son las 14, ¿eh? Sí, también es verdad. Pero tengo que subir arriba. O sea, la ventaja es subir arriba. Claro, es que se me ha hecho de día, tío. Qué putada. Yo digo la verdad, no sé ni quién me ha visto. Pero bueno, es normal porque estoy aquí abajo, ellos están arriba. Y ya está. Hombre, le dan todo el pescuezo, ¿eh? ¿Ahí abajo dónde? ¿Le has dado a tu compañero, chico? Vale. A campear como un máquina. Pues en realidad no me estoy moviendo, ¿ves? Ahí estamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? Qué bueno, gafas. Sí. Es que lo haces así y parece como que es más fácil. ¿A uno solo? Los muy cabrones. O sea, se piensan que son unos cuantos. Chicos, solo soy yo. Este no le puedo hacer un takedown. Mierda, tiene que haberle disparado. Se ha rendido, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? Sí, ¿te rindes? ¿Te rindes, chico? ¿Cómo que te rindes? No entiendo. ¿Te rindes? No lo veo. ¿Dónde está el tío? Que está arriba, a lo mejor. El que se ha rendido.
¿Dónde estás? Ah, ¿no me ves gafas? Pues ya no me rindo. Ah, ¿que no te rindes? Espérate que te pille, chico. No era tan difícil, ¿eh? Yo pensaba que había muchos más, lo que pasa que... Lo que pasa que... Lo que pasa que, claro, me pensaba que eran más, la verdad, me pensaba que eran muchos más. Ostras, esto es peligrosísimo, ¿no? Ah, el que se ha rendido es este. Usted se ha caído. ¿Estás bien, chico? ¿Estás ahí? ¿Te he hecho daño? ¿Estás bien? ¿Estás bien, gafas? Yo estoy genial. Estoy genial. Pasa que a veces tengo que pelear con mi propio cerebro. Mi cerebro cuando le gusta tropezar 200 veces con la misma piedra. O sea, ve claramente que no puede ser, pues nada. Joder. Entonces, ¿cómo narices? Se baja ahí. Échate esto porque ahora que vamos tan bien. Vale. Vamos a subir aquí arriba. Vale, pues esto. Esto ya lo hemos descubierto y hecho. Oye, pues ha sido más rápido de lo que pensaba. Es que claro, yo he visto esto tan, tan eso. Y he pensado, pues no sé. Habrán más, ¿no? Pero no habían tantos, ¿no? Ah, vale, eso nos deja ahí. A ver. Qué poco, ¿no? Hombre, gafas. ¿Te quejas? Sí, me quejo. Voy a ser más. Vale, eso no, nos deja ahí. Vale, eso no nos deja ahí. Ahí yo no, no, no tiene pinta de que haya nada. Vale. Bueno, las tablas estas, vamos. No se han caído porque no han querido que se caigan. Pero las tablas estas están ahí. Que te digo yo que se caen. Estas pasas y te digo yo que se caen. Madre mía, que si se caen. Les ha faltado. Aunque bueno, les ha faltado ahí ponerles un soporte para que no se caigan las tablas. Qué buena el gesto de... A ver si ahora va a salir de aquí del agua uno. Vale, número 3. Vale, no hace nada. No caigamos en la trampa. Vale. Vale, pues nos vamos a volver, ¿eh?
Ahí está lo de los... Sí, ahí está la de los estos. Por ahí es por donde hemos pasado. Hostia, algunos. Que la primera torta ya me lo ha explicado. Nada, nada, nada. Estos los tiros no lo hacen nada. Pero yo no me maté a una con una de estas. Yo creo que sí. Pero bueno, también es verdad que el damaje. Estos tíos al final son esponjas. Estos son esponjas. Le puedes hacer un cargador y no matarlo. Así que tampoco nos vamos a poner. ¡Mierda! Tío. Tampoco hace mucho daño este. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Me estás diciendo que a este tío le metes un porrazo y ya lo mandas a con San Pedro? Estaba cagando. ¿Cuándo se lo llevaron? Hombre. Y tenemos aquí otra embarcación. Pero claro, obviamente. Ah, mira. ¿A dónde están estos? Vamos a ir ahí, ¿eh? Sí. Aunque seguramente me fundan, pero bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Y luego volvemos a por el tren. Venga, vamos. Sí, efectivamente. Aquí podríamos ir ahora a la base. Simplemente nadando un poco. Estos tíos no me atacarán, ¿no? Hombre, buenas. Esto es diabólico. Uy, este tío me suena. Sí. Son herejes, ¿qué esperabas? Claro. Intentamos dispararles, pero se necesitaba un cañón para hacerles algo de daño. Sí. Así que el padre Silantius nos ha perdonado por no cumplir con nuestro deber, pero nos ha impuesto una penitencia por abandonar nuestro puesto, que es otro pecado. Ah, sí. ¿Y a ti? ¿Por qué te ha castigado? Bueno, a mí me ha castigado por ser, por llevar gafas. ¿Me está mirando el paquete? Sí, lo tienes grande, chico. Pues no mires tanto, a ver si se te van a caer los dientes. Tú no querrás perder la dentadura, ¿no? La necesitas para comer. Preocupe. Ah, bueno, pues entonces te... Ah, ¿no? Ni si... Los fieles no tenemos nada que temer. Ni siquiera los mutantes vienen aquí. No le tengo miedo, porque mi fe es verdadera, pero ¿Sí? Te faltan el pez huevos. viene aquí a comer. Te faltan huevos. Sí, pero el pez nunca tocaría a los verdaderos creyentes. No hay nada que temer. Claro que es.
fe no es lo bastante fuerte, la cosa ya es más peligrosa. Me voy a alejar de estos dos tíos. Lo percibe y se traga entero al no creyente, mientras que al verdadero creyente ni siquiera le salpicaría el agua. Lo he visto con mis propios ojos. Ah, sí. Vale. Bueno, habrá que creérselo, chicos. Oye, aquí entonces no vienen mutantes. No, no, gafitas. Vale, pues os voy a lootear. ¡Sí, sí, sí, señor! Ya lo han dicho con ganas y todo. ¡Venga, fuera, fuera, fuera! Vale. Bueno, pues ya está. ¡Hombre! El hogar. Hogar, dulce hogar. Anda, si hay aquí también tema, ¿no? A ver. Vale, perfecto. No voy a reparar las armas. Porque como estoy cerca del agua y seguramente me vuelva a caer, sería tirar recursos a la basura. Te agafas. Es un lince, ¿no, chico? Sí, bueno. Hombre, de esto sí que hay... Hombre, de esto me he quedado sin estas, ¿no? Sí, de estas vamos a hacer unas pocas. Esto al final no... Estas al final no hacen falta tantas como yo me pensaba. Vale, esto al máximo. Esto no sería mal hacer alguna. Vale, y si venimos aquí... ¡Hombre! Es verdad, no me acordaba. Vale, estos filtros se emplean... materiales de... con una cantidad de agentes de asociación más grande de lo normal. Así aumenta su vida útil. Es una variante más pesada del casco del espartano estándar. A ver. Sí. En la base de un material compuesto más avanzado. De modo que se aumenta la protección balística. Sí, nos da más armadura, sí. O sea, pues no he sido capaz de... De encontrar más cosas. Hombre, esto está entero. Brújula. El detector de metales está muy bien, ¿eh? Sí, el detector de metales está bastante, bastante potente. Y esto lo dicho. Aunque esté el arma en suciedad, si se acumula demasiada suciedad, el arma dejará de funcionar. Bueno, el arma realmente sí que funciona. O sea, el arma funciona. Lo que pasa es que pierde precisión, pierde carencia de fuego. Pero el arma realmente, lo que es funcionar, funciona. Ahora, bueno, pues no la voy a reparar porque donde me encuentro, pues seguramente se atiran los recursos. Entonces no la voy a reparar. Pero es verdad que cuando lleguemos al tren sí que las voy a reparar. Obviamente, claro. De hecho, quiero probar una cosa cuando llegue al tren. Vale, entonces aquí no debería de tener ningún tipo de miedo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque toda esta isla entera en la que me hallo está defendida. O sea, está defendida, no. Es simplemente que... Ostras, estos tíos tienen aquí un candado, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Qué cabrones. Tienen un candado. Mira, mira, mira todo lo que tienen, ¿eh? Todo lo que tienen estos tíos. ¿Compartir algo? No sé. Tenéis demasiados ítems aquí, ¿eh? Esto no será como en Borderlands que yo... ¡Hombre! A ti te han matado, ¿eh? Esto... Ahora se los recordaré. Les diré, oye, he visto uno de los vuestros que os lo habéis fundido. Oye, ¿por aquí? ¿No se podrá ir por aquí? Oye, ¿por aquí no se podrá pasar? Aunque hayan ahí mutantes. No. ¿No? ¿Esto no será lo de los mutantes? No, yo aquí si he estado no me acuerdo. Es... Bueno, en realidad sí, en realidad es lo de la grúa, que hay una... Vale, lo de la grúa que... Vale, podríamos venir incluso por aquí.
Vale, y por lo que veo, por aquí se podría cruzar, ¿eh? O sea, por aquí se puede llegar sin barca, ¿eh? Interesante. Hombre. Sí, dale, dale. Dale un toquecito a ver si funciona. Pues mira, me llevo. No sé si tengo. Ah, vale. Necesitaría combustible, echarlo aquí. Y entonces podríamos encender. Ah, este de aquí. Este sí que está lleno. ¿No? Tampoco. Vale. Tengo que buscar uno que esté lleno para generar electricidad. Vale. Y ese pues no va a estar aquí, obviamente. Vale, ese va a estar fuera, ¿no? Vamos a buscarlo. Claro. Buscamos, ¿no? Gafas. Sí. Claro, porque entiendo que si hay electricidad, esto se podrá abrir. Pero igual que aquí. Vaya hombre. Vale. Bueno, pues he pillado. Ya está. Bueno, afortunadamente aquí tengo un refugio, así que tampoco pasa nada. Vale, vamos a ver si encontramos aquí un bidón o algo de gasolina o de lo que sea, pero que sea combustible para generar, para poner el alternador y generar electricidad. Ostras, el bicho ese. Qué hijo de fruta el bicho ese, ¿sabes? Dile algo, el bicho ese. Vale, a lo mejor aquí abajo. ¿Nos podemos meter aquí abajo? No, no me puedo meter aquí abajo. Vale, pues no puedo. ¡Eh, se han ido! Pues igual se los ha comido aquí el. ¡Se han ido, tío! Vale. Yo aquí preocupado, digo, a ver si hago algo que no les gusta. Vale, pues efectivamente esto es un generador de electricidad y necesito encontrar un barril. Necesito encontrar un barril por aquí que hayan tirado. Pero efectivamente, he llegado aquí a donde están todos estos, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy. Sí, estoy en la parte de ahí, sí. Y es que lo bueno que tiene es que puedo volver. Por aquí. Sí, por aquí. Sin ningún tipo de problema, sí. Vale, vamos a seguir buscando un poco más a ver si encuentro un barril. Y si no lo encuentro, pues bueno, no pasa nada. La idea no era mala, la idea era buena. Vale, lo que pasa es que también es verdad que el pitidito me está poniendo negro. Pues venga, vamos a hacer que pase el día. Vale, ¿qué hora es? Bueno, que se haga de día y ya está. Se estaba haciendo de noche, que se haga de día, total. Tampoco pasa nada, ¿no? Que se haga de día y ya está. Efectivamente. Se ha hecho de día
ahora nos cogemos las barcas y nos piramos. O sea, se nos ha colado un volador. Un volador se nos ha colado ahí, ¿sabes? By the face. Por la patilla. Se nos ha colado. O sea, yo no iba a hacer el combate con ese. O sea, eso lo tengo más claro que el agua. La única forma que tengo de hacer un combate con un volador es que... es que no vuele. Vale, pues no sé cómo hacer esto, así que creo que... O sea, sí que sé cómo hacerlo, pero no encuentro el bidón. Debería encontrar un bidón para activar la electricidad y poder... poder abrir esto. A menos que cuando le hemos dado aquí... No, se hubiera abierto. Ah, también es verdad que... Bueno, no creo. No creo que por el tejado se pueda. Vale. Y esto lo mismo, ¿no? Esto no se podrá activar de ninguna manera. Y aquí... ¡Coño! ¡Hostias! Esto aquí creo que... Esto es un bidón de estos, pero para la leche, ¿sabes? Para la leche. Joder. Pero esto es de... Esto es de los 70, los 60, los 50 incluso, ¿eh? O los 40, no sabría decir. O sea, esto tiene tiempo, ¿eh? Hombre, yo que soy un viajero en el tiempo los he visto. Vale, y esto que le esté cayendo aquí, pues no creo que sea buena idea, ¿no? Sinceramente. No, esto... Yo creo que no. O sea, creo que sí. Creo que sí, porque te dan la idea. Aquí hay dos que están gastados, que los han gastado. Y ya está. Y tiene que haber algo que tú, pues, no sé, lo puedas traer. Es posible que a lo mejor incluso... Claro, que a lo mejor incluso no esté ni aquí. No esté ni en esta zona. Y tengamos que ir a otra zona a traerlo. El bidón. Entiendo. Quizás si, claro, es que esto, tío, lo que pasa es que al final, como han desaparecido, ya no tengo opción, ¿no? Quizás de interactuar con ellos. Pero bueno, vámonos. Vamos a seguir con la exploración. Voy a ver si... A ver si hay algo por aquí. Vale, no. Vámonos. Vale, y nos vamos para el otro sitio. Bueno, es verdad que debí de haber extremado la precaución porque ahora tengo un pimpín que me quiere matar. Venga, a ver si voy a romper el bote y me voy a hundir. Mira, mira, mira. Eso es lo que acaba de caer del cielo. Qué hijos de fruta. No tienen miramientos, ¿eh? Vale. Vale, vamos a venir aquí un segundo. Vale, a ver qué hay aquí. Macho, qué asco, qué asco. Perdón, perdón, perdón. Es que claro, tío, o sea, llega un punto en que ya la cosa es que esté bien, ¿no? Hombre, obviamente hay que aprender a matar los gafas. Porque si no aprendemos a matarlos, los vamos a tener ahí detrás, tocando las narices. Lo que pasa es que matas a uno y salen tres. Pero bueno, esto es lo que me gusta del juego, ¿no? Que me presiona. Me presiona y no me deja explorar. Es lo que me gusta. Me gusta que me pase esto.
Ostras, pero qué cerca y qué tan lejos al mismo tiempo, ¿eh? Vale, me han dejado, ¿no? Perfecto. Vale, ¿dónde estoy? ¿Estamos en la zona secreta o no? Sí, la zona secreta. Ahí estamos. Vale, nos metemos aquí dentro. Bueno, yo lo voy a lootear. Y se ha jodido. Y ya está. Luego, si me preguntan, que me pregunten. Hostia, aquí ha muerto gente. La máscara, gafas. Porque hombre, pues se ve. Vale, una nota. Vamos a leerla, ¿no? Vale, registro del paciente. Coño, 25 de febrero, pues eso ha sido hace poco, ¿eh? Bueno, nosotros estamos ya en enero, febrero, marzo, entiendo, ¿no? Vale, 4 de febrero, 12 pacientes, 8 con síndrome de radiación aguda, fase 3, 3 con síndrome de radiación aguda, fase 4. El diagnóstico en todos los casos es desfavorable. Solo me quedan 32 frascos de ampicilina y 40 de tramadol. 7 de febrero, nuevos pacientes, gente. En 3 días, todos con síndrome de radiación, además. ¿Vale? No hay pacientes nuevos. Aquí están todos. 7 fallecidos en 3 días. El suelo está como una piedra, así que los he puesto en el cobertizo. Me he quedado sin no sé cuántas. Y tendré que darles una solución salina, intravenosa. Dicen que se encuentra mejor. Vale, 6 fallecidos, 600 más. Todos saben lo que está pasando, pero siguen dándome las gracias. Solo me quedan 2 dosis de tramadol. Las colocaré en el gotero de Varia, que está en fase 4. Y es la que más tiempo lleva sufriendo, aunque nunca se queja, no lo soporto más. Solo quedamos 3. Ella se incluye también. Nos quedamos hablando toda la noche, así nos distraeremos. Las llagas duelen muchísimo. No sé cómo lo soportaba Varia. O sea que Varia murió en casi 10 días. En cualquier caso, no duraremos mucho tiempo. Hoy solo me he despertado yo. He hecho todo lo que he podido. Llegó la hora. Pues aquí han caído todos, ¿eh? Aquí han caído todos, efectivamente. Ah, se suicidó. Se suicidó. No aguantaba el dolor, pero igualmente se iba a morir. Y se escuchan. Esto es como una especie de sanatorio o algo, ¿no? Creo que se comieron a alguien, ¿eh? Hicieron canibalismo también. Pero bueno, tampoco podemos decir mucho de eso, ¿no? Vale, pues ya hemos descubierto el secreto, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo salir por aquí? No. No, no puedo. Vale, pues pillamos la. Hostia, me ha dado. Me ha dado como algo, ¿eh? Oye, ¿dónde está mi barca? ¿Te imaginas que ahora no tengo la barca?
Hombre, no la tengo que tener. Hombre, me daba algo, ¿eh? Vale, pues yo iría. Pues para acá, claro, porque no tengo el tren. Sí, yo también lo he escuchado, pero llega un momento en. Sí. Sí. Vámonos. Vamos para acá. Vale, que de hecho. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, ha sido bondadoso, ¿eh? Porque me podía haber fundido y no me ha fundido los plomos. Vale, vámonos. Vamos al tren. Aquí ya ni nadie, ¿no? Entiendo. Se supone que aquí acabamos con los bandidos, o sea que no debería de haber nadie. Vale. Vale, descansa, chico, descansa. Vale, y me voy a quitar la esto. ¡Eh! ¿Qué? ¿La máscara? Vale, ¿hay peña aquí o no? Hombre, gafas, no. Yo qué sé. Vale, no hay nadie. Vale, la peña que murió ya no está. Bueno, oye, pues no ha salido mal. Hemos investigado los dos secretos. Vale, tenemos la barca ahí. Vale, pues. Ya está, pues nos vamos entonces, ¿no? Está todo explorado menos la parte de arriba, pero está todo ya más o menos explorado. Puede que quede algo, obviamente, queda alguna islica o algo por explorar. Pero bueno, yo qué sé. Tampoco. A ver, somos completistas, pero aquí somos muy supervivientes también. Entonces lo dejaremos. ¿Vale? Lo dejaremos. Vale, aquí está el tren. ¿Esto está explorado, gafis? ¿Cómo dices, joven? Si está explotado. ¿Está explotado esto, gafas? Sí, está todo explotado ya. Vale, este es el recorrido que tenemos que hacer. Que en realidad ya estamos. Sí, ya estamos cerca. Mira, ahí teníamos un refugio, ¿eh? Efectivamente, teníamos un refugio. Que de hecho mi idea era venir por aquí. O sea, bajábamos por aquí y veníamos por aquí. Esa era mi idea. Lo que pasa que lo que ocurría era que estaba cerrado y si hubiéramos hecho ese recorrido, me hubiera tocado volver a repetirlo. ¿Vale? Eso es lo que hubiera pasado. Si hubiéramos hecho este recorrido que estoy haciendo yo ahora, ¿vale? De venir por aquí, bajar por aquí, seguir las vías del tren, tirar para la derecha y llegar allí, ¿vale? Y meternos a la terminal por la parte por la que sale la dresina. Como la puerta estaba cerrada, nos hubiéramos tenido que volver. Ahora, también os digo, habríamos encontrado los refugios, lo habríamos hecho explorando. Ahora, habría sido una locura, porque luego hubiéramos tenido que volver todo otra vez, porque no hay viaje rápido. O sea, hubiéramos tenido que volver otra vez. O sea, hubiera sido una locura. O haber encontrado algún bote o algo para poder pasar al otro lado de manera rápida, que eso también habría sido interesante. Vale, pues gente, vamos a culminar entonces la misión. Vamos a culminar la misión, sí, la verdad es que sí, porque sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, y la dejamos. Sí, y lo dejamos aquí. Qué susto, me pensaba que me había equivocado. Vale. Vale. Perfecto. Pues yo creo que vamos del tirón. Porque realmente está todo ya descubierto. Lo único que se me ocurre es meterme en el. Lo único que se me ocurre luego es ir a hacer una parada donde estaban los tíos estos y meternos ahí. Ahora,
Esa es la idea. A ver si llegamos. Ojo, porque a lo mejor hay que hacer cambio de vías también, ¿eh? Que no se me olvide. Igual hay que hacer cambio de vías. Pero bueno, vamos a probar. Gente, esto es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo como, o sea, os lo digo en serio. Este juego no es mi target. Me gusta, pero no es mi target. Y me tiene enganchado el juego. O sea, llevo todo el santo día jugando al juego. Bueno, para comer y tal, pero llevo todo el santo día jugando al juego. O sea, no me he hecho planes simplemente para poder jugar al juego. Y me ha encantado. Bueno, me está encantando, que todavía no hemos terminado. O sea, espectacular el juegazo este que se han sacado aquí de la manga, ¿eh? El Metro Exodus. Pues creo que habrá que jugar las otras dos entregas, ¿eh? Mira, 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 mira. Si lo atropello con el tren, sería. Eso me haría muy feliz. No, no lo he atropellado. Qué lástima. Qué lástima. A ver, no me pueden atacar desde aquí. Bueno, pueden, pero podrían. Lo que pasa es que las puertas deberían de estar cerradas. Ah, vale, que estamos. Le voy a dar un susto. Miller, ¿qué pasa, gafas? Esto que se ha detenido, que no va. ¿Cómo que no va, gafas? No, no va. Voy a tener que dejarla aquí. No, gafas. ¿Lo dices en serio? Sí. Esto no funciona, no chuta. No me lo creo, gafas. Nada, nada. Miller, esto es una mierda. Nos ha engañado el tío este, el ¿cómo se llamaba? El. Joder, lo diré, el nombre. Uño. Hostia, pues no cuela, ¿eh? No cuela. El Crest. Hostia, qué guapo, ¿eh? ¿Lo ves aquí? Esto aquí. Esto aquí. Esto esperando. Venga, gafitas. Chicos. Me vais a disculpar un segundo, pero tengo que venir aquí y ver que esté todo bien. Joder. Bueno, pues creo que me lo he pensado mejor y me voy a volver. Aunque bueno, también te digo una cosa, me los voy a reventar estos tíos. A mí no me van a decir estos tíos lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. O sea, si yo tengo que venir aquí, me voy a venir aquí. Y si me muero, me he muerto. Vale, o sea que aquí entonces los matas y ya no hay bandidos. Pues tengo que decir que, por un lado, esto está muy bien, ¿eh? Que aquí no hayan bandidos y tal. Al ser un juego de supervivencia, que ya lo que saqueas ya está saqueado y no lo puedes volver a saquear, la verdad es que es un detalle que los enemigos ya no estén. Y no vuelvan a salir, eso está muy bien. Porque se supone que los has matado y ya está. Está muy bien, está muy bien. Yo te lo compro, sí, te lo compro. Sí, además hay que pensar que luego está el juego en modo comando difícil, que los recursos todavía escasean todavía más. Entonces, yo ahora mismo pienso, con los recursos que tengo aquí, si hubiera jugado en comando difícil, tendría menos recursos, pero no me lo habría hecho realmente. Yo ahora mismo en comando difícil no me lo hago. Ni de coña me lo hago en comando difícil. Por muchos recursos que tenga ahí, yo creo que no. Ahora, también va a depender del comando recurso. Me gustaría saber si es que los enemigos tienen más vida o no. Eso también me gustaría saberlo. Porque si la dificultad es la misma, pero tienes menos recursos y los enemigos se alertan antes, bueno, lo veo asequible. No lo vería tan complicado. Pero lo vería asequible, pero, o sea, quiero decir, pero sería muy difícil. Claro, si ahora mismo estoy teniendo problemas y en algunas ocasiones me están reventando, también es porque soy un poco inconsciente, imprudente, ¿vale? Porque me he puesto imprudente. Desde que le he sacado, o sea, desde el gran fracaso, ahora
Ha habido un cambio abismal. Es una pena que no haya grabado los vídeos donde se me vio sufrir y pasarlo mal, la verdad, porque me quedé sin munición y tal, que ya lo comenté en el capítulo 1, que es en realidad sería el capítulo 3. El capítulo 1 era el capítulo 3. Y bueno, era el capítulo 2 en realidad. Pero bueno, sería el capítulo 3 porque el capítulo 2 finalizaba. Y vaya todo lo que he conseguido avanzar desde entonces, pero claro, me he subido arriba. Entonces, consejo número, el que toque ya. Por muy fuerte y bueno que te veas, hay que ser siempre humilde y respetar. Porque al final se te puede complicar, que es lo que me ha pasado a mí. Hoy, en este capítulo y en alguno de los anteriores, se me ha complicado un par de veces. Y se ha notado que se ha complicado porque me han matado mucho, ¿vale? Y siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque he sido muy terco. Debí de cambiar la estrategia. O sea, al final, también es porque como es la primera vez que juega este juego, pues vamos a, antes de avanzar, como es la primera vez que juega este juego, estoy jugando muy precavido. Y estoy jugando muy que si me matan, tiro de salvar. Pero viendo los recursos que tengo ahora, si tengo que tirar de un botiquín, tira de un botiquín, gafas. Y si te equivocas, estás equivocado. Y ya está. Vale, vamos a dejar esto aquí. Chavales. Ah, era de ellas. ¿Os ha molado? Aquí tiene. Aquí lo tienes. Chaval. Ha sido muy. Nah, me lo encontré. Mira, fue. Bueno, si le digo lo que ocurrió. Ah, claro. Tendrás que. Ni tan siquiera sé cómo agradecértelo. Sí, bueno. Gracias, Artiom. Eres un campeón. Hombre, Esteban, gracias, hombre, gracias. No me debes nada, hombre, chico. ¿Y este qué ha pasado aquí? Chico, ¿estás bien? Sí, me gusta lo que veo. Sí. Estábamos preocupados. Sí, por el tren o por mí. Por Habíamos ti, sido por ti. observados. Hombre, claro, y Ana también. Pero le he dicho que el coronel solo te envía las misiones más importantes porque confía muchísimo en ti. Sí, la verdad es que sí, bueno, me ha costado mucho lo mío hacerme respetar, pero al final con esfuerzo y dedicación se consiguen las cosas, chaval. Sí, ha estado muy bien, no me he enfadado en ninguna ocasión, ha ido todo muy fluido, ha ido todo muy bien, sí. ¿Dónde está mi mujer? Me gustaría hablar primero con mi mujer antes que con su padre. Claro. Aunque bueno, mi mujer creo que estará arriba. No, no quiero escuchar la palabra. Ana no está. Hola, Artyom. Hola, Darmir. Damir, Damir. Aunque entiendo que si esta gente está tan contenta es que no ha pasado nada. Madre mía. Otro éxito más. Madre mía. Esto lo conseguí yo, esto lo conseguí yo. ¿Y tú qué has conseguido, chico? Yo lo voy a arreglar. Ah, bueno, entonces sí. Echa un vistazo a la aurora. Vuelve a estar en forma. Sin Crest, las reparaciones me habrían llevado una vida. Pues Crest se vendrá con nosotros. Por mucho que el vejestorio este diga que no. Hombre, ¿qué tal? ¿Lo ves, no? Digo, amigo. Puedo, claro, Gafis, claro. Vamos, antes de hablar con el jefe, quiero hacer una pequeña prueba, ¿vale? Lo primero de todo es esto de aquí. ¿Esto qué es? Vale, cargador cilíndrico que puede contener tantas balas. Versión amplificada del cargador de tubo que puede contener 27 balas de acero o 9.
Hostia, pues ponlas, ¿no? Madre mía, todo lo que me encuentro, ¿eh? Vale, obviamente esto hay que repararlo. Vale, esto quiero saber. Ah, esto está entero. ¿Y esto? Esto quiero saber qué ocurre si yo vengo aquí y me hago esta, ¿vale? Y le digo reemplazar y sale entera. ¿Vale? Sale entera. ¿Qué pasa si yo la cojo y vuelvo? Ah, la bastard está aquí. Cargador amplificado. Sería interesante también ver un poco esta. Habrá que verlas todas un poco. Lo que pasa es que yo me he acostumbrado a la primera que nos dan. Ah, pero mira, sale reparada, ¿eh? Claro, pero si le pongo a esta. Oye, sale reparada, ¿eh? Ah, pues entonces. Ah, pero mira, mira, mira. Sí. Ah, pero mira, ha ganado reparación, o sea, ahora como que cuesta menos. Es curioso, ¿no? ¿Os lo podéis creer? Es curioso, juegas así un poco con esto. Esto es cierto que esto había leído alguna cosilla sobre esto. Había leído alguna cosilla sobre esto. Esta es la Bastard. No, no, esta es la que tengo ahora. A ver. ¿Será un bug del juego o no? A ver, vamos a repetir ahora otra vez. A ver, tengo curiosidad. Vamos a ver. Oye, suena interesante, pero bueno, sería un poco como hacer trampas, ¿no? Me da la sensación. Vale. Bueno, sí que es verdad que nos han regalado estas y cuesta un poco menos de limpiar. Eso no lo vamos a no vamos a negar. Vale, vamos bastante bien. Muy bien. Oye, pues no ha salido mal la estrategia, ¿eh? No ha salido mal la estrategia. Bueno, muchacho. Aquí la caldera caldeando. Caldente. Y bueno, pues nada, me espera. Iba a decir una bronca, pero no me espera ninguna bronca. Me espera halagos. No, entiendo. Ahora, Miller, ¿estás bien, chico? Espero que me respetes a partir de ahora, ¿eh? Siempre te he respetado, gafas. Te quiero como a un hijo. El Lo has hijo que hecho nunca muy bien. tuve. ¿Qué pasa de Gracias. Ana? Bueno, digamos Bueno, que. este es el plan. Tu grupo captura el remolcador. Luego tú, Duke y Crest lo lleváis al puente. Mientras Crest distrae a los guardias, tú y Duke os coláis en la sala de control que está arriba y bajáis el puente. A tu señal, derribamos el portón, os recogemos y recemos a Dios para que Más sea pronto. despacio, chico. Vamos a tener que volver a idear el plan. No puedo daros apoyo directo ni a ti ni a Duke. Los datos que tenemos dicen que la fuerza principal enemiga vigila el portón. Una cosa más, Artyom. Cuida de Duke, ¿vale? Es un gran explorador, pero le gusta correr riesgos innecesarios. Claro, es joven, pero si sigue así, quién sabe qué pasará. Así que Vale. da ejemplo y actúa con delicadeza y sigilo. Eso es lo Tú mío. eres un modelo para él. ¿Ah, sí? Y como tal, debes recordarle que sois de las fuerzas especiales, no tanquistas. Claro. Bueno, tengo Buena ya. suerte, Buena Artyom. suerte, Artión. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo estoy ya muy cansado. Llevo todo el día. Llevo todos los capítulos. Desde el capítulo 1 hasta este capítulo, que será el capítulo número 8. Son casi 2 horas por capítulo. Y yo creo que ya está bien. Me ha enganchado el juego muchísimo, ¿eh? Sí, tengo que descansar.
Hombre, ¿tienes algo nuevo para mí? Se ve que me preocupaba por nada. Claro, hombre. Cosas de la edad, supongo. Bueno, todos estábamos preocupados. Sí, tocaré. Pero lo de Ana ya no tenía nombre. Sí, sí. Artyom, mira, tengo lista una mejora para el Tijar. Ve a probarla. Te dejo que uses la mesa de trabajo para instalar. Hombre, pues ya que te pones y te empeñas, pues tendré que utilizarla, claro. A ver. ¿Qué mejora me has dejado, chico? Me podrías haber dejado la mejora antes, ¿no? Oye, pues no veo la mejora por ningún lado, ¿eh? Pues ¿qué me ha dejado la mejora por aquí? ¿La mejora dónde está? Artyom, si necesitas ajustar tu equipo o tus armas, la mesa de trabajo está siempre a tu servicio. Sí, pero la mejora... Puedes fabricar altos registros aquí. Sí, pero no veo la mejora, ¿eh? ¿No has dicho que me das una mejora? Sí, te la he dado. No, no me la has dado. Sí, no, no la tengo. Sí, te he dado la mejora, gafas. Pues yo no veo la mejora, ¿eh? Sí, 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 vamos a discutir ahora, gafas. Tienes ese arma gracias a mí. Sí, pero no tengo la mejora. Sí, sí, pero te la he dado, gafas. Te la habrás gastado. Da igual, la has perdido, chico. Eres un manazas. Descansa un poco si lo necesitas, amigo. Hombre, un poco, amigo. Voy a coger a tu hija y le voy a explicar un par de cosas. Es posible que no se pueda sentar. Es una buena temporada. Va a estar un mes o dos sin poder sentarse. Perdón, perdón, perdón. Lo siento, no quería decir eso, pero lo he dicho. Soy un marido de mierda. Bueno, o el marido ideal, según se mire, ¿eh? ¡Aparta! Perdona, perdona, perdona. Es que te pones en medio, tío. No puedo pasar. ¿Me vas a decir que tengo que dar toda la vuelta porque tú se te ha antojado mirar por la ventana y no hacer nada mientras yo intento pasar? No puedo pasar, tío. Joder. ¡Que te jodan, Miller! ¡Que te jodan, tío! Pensé que era, no sé, tu favorito. Me has dicho que me querías como un hijo. ¿Y me haces dar la vuelta? Ya, ya, ya. Voy a coger ahora esto y me lo voy a llevar a la terminal. Por encima de mi cadáver, hijo. Si veo que coges y te subes en la locomotora... Necesitamos. Sí, sí, pero no me lo repitas. Cuanto más me lo repitas, menos lo voy a hacer. Pues no, no me ha sido. Te dije que era el mejor invento del mundo. Ah, bueno, la mochila me ha ido bien, pero lo que me tenías que dar no me la has dado, chico. Ah, a lo mejor no me la ha dado porque ya lo tenía. Igual me tenía que dar algo que yo ya tenía y entonces no me la ha podido dar. Vale, quiero ver a Ana. No me quedo tranquilo si no veo. ¿Listo para un último esfuerzo? ¿Un último esfuerzo? Buena suerte y gracias. Nada, hombre. ¿Dónde está Ana? Estoy buscando a mi esposa, pero no la encuentro. No está... Es verdad, tío, ¿dónde está Ana? Artyom, el equipo ha ido al puerto por el camino más largo. Pero tú podrías llegar más rápido. Ahí hay un bote. O podrías usar la tirolina de la torre de los bandidos. Hostia, también es buena. Mucha mierda. Hostia, pues lo de la tira... yo creo que la tirolina, ¿eh? Yo creo que la tirolina. Es mejor la tirolina. Entonces Ana se ha ido... Tío, tú sabes, llevo una semana sin ver a Ana. ¿Dónde está? Oh, qué bien. Vale, cariño. Me encanta oír tu voz. Estaba preocupado por ti. Claro, hombre, normal que me preocupe. Claro, es el amor de mi vida. Estoy casado con el amor de mi vida. Pues me preocupo por ella. Claro, quiero que esté bien. Ahora va a resultar que no puedo subir aquí arriba. Mi gozo en un pozo. Ana, no puedo subir. A ver, cariño, ¿no querrás que te lo haga yo todo? Pues hombre, sí, esperaba, no sé... Una bienvenida, no sé... Un qué tal, cómo te ha ido... Te quiero mucho, ya sabes, todas esas cosas.
¿Qué me decías antes de que estuviéramos en la superficie, Ana? Y desde que estamos aquí, no. ¿Cuánto fue la última vez que me dijiste te quiero? Te dije te quiero hace 3 minutos. Bueno, pero me lo deberías de decir más a menudo, que se me olvida, Ana. Llevo aquí un viaje muy largo. He pasado muchas noches pensando en ti. No sabes lo duro que es la estepa del Volga, de todo el Volga entero, que es todo esto, claro. Lo mal que lo he pasado y la de veces que he tenido que morir para volver otra vez entre los muertos. ¿Cómo dices, jefos? No he muerto. Claro, ¿cómo le explico yo a ella que... ¿Cómo le explico yo a qué huelen las nubes? Pues eso es lo que me ha pasado. Hombre, no, ya está. Lo dejamos aquí. Bueno, amigos, amigas. Amigo, por mucho que mires, la locomotora no se va a arreglar. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Es que me he encariñado con la dresina. Se conduce muy bien. Claro, gafas. Nos ha jodido. Bueno, pero entonces, una pregunta. ¿Hay más mapa o esto es todo el mapa? Porque la parte de arriba no está explorada. Y habría que ir a la parte de abajo. Habría que ir a la parte de abajo. Oye, pues igual es que es esto aquí solo, esto, ¿no? Puede ser que solamente... No. Tiene que haber más. Porque el objetivo es llegar al arca. Claro, recuerdo que el objetivo es llegar al arca. O sea, arreglaremos esto, lo que tenemos que hacer aquí, y entiendo que nos iremos a una zona nueva y repetiremos y ya está. Así hasta que lleguemos al arca. El arca, pues ¿cuántos clics son? Pues no lo sé. Si son 2000 clics, pues a lo mejor por mitad del camino nos encontramos otro problema y ya está. Así que... Muy bien. Bueno, pues nada, gente. Oye, pues juegazo, ¿eh? Juegazo. Me ha encantado. Es un juego que, oye, me dan ganas de explorar un poco más, ¿eh? Me dan ganas de volver a ir allí, que podemos ir si queremos, aunque está cerrado, no podríamos volver. Juegazo. La verdad. Ah, bueno, y la parte de ahí, claro, eso, por ejemplo, no está descubierto, ¿no? Ah, bueno, ahí a lo mejor ni siquiera se puede ir. Igual ni siquiera se puede ir. Pero bueno, lo dicho, juegazo. Me ha encantado, la verdad. He hecho muy bien de dar una segunda oportunidad porque me iba a rendir, lo iba a dejar. Y me gusta el plan que tiene de supervivencia, me gustan los detalles que tiene. Los gráficos, bueno, a ver, los gráficos pues se nota que son bueno, que ya tiene sus añicos el juego, pero tampoco me parece que tiene tantos. Y luego está la versión mejorada, que entiendo que es el mismo juego, con la diferencia de que se verá mejor, ¿vale? Con mejores gráficos. Pero sí, o sea, lo dicho. Oye, pues para no ser mi target, me ha enamorado, ¿eh? Y me ha gustado. Me pasó lo mismo con el Soma, que en el primer capítulo del Soma ya me lo iba a quitar porque no me gustó. Y poco a poco me fue enganchando el juego y al final es un juegazo el Soma también. Y este me... En cierto modo, no me recuerda al Soma, porque me recuerda al Soma solamente en el capítulo 1. Bueno, al principio, cuando estamos en el tutorial, porque me pensaba que iba a ser por los túneles y todo eso. Bueno, en realidad no me pensaba nada. En realidad me pensaba que era mundo abierto, pero que era tipo como tipo zombies, ¿no? Como lo que estamos viendo en plan con tu mochila y con tal, ¿vale? Pero que con tu base también. Y tipo zombies, ¿vale? Pero no, es mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Al principio me esperaba una cosa, no me gustó, le di la oportunidad y ahora me ha gustado y ha superado lo que yo esperaba. Así que es un juegazo. A veces hay que dar segundas oportunidades, ¿eh? Porque igual no la damos y nos pensamos qué tal y nos perdemos un juegazo, ¿eh? Que es lo que casi me pasa a mí, ¿eh? Casi me pierdo un juegazo. Así que nada, para mí, este juego, top. Este juego, top.
Bueno, no lo hemos terminado, claro. De hecho, supongo que, no sé, no sé lo que me quedará. Igual a lo mejor de aquí llegamos al arca. La verdad es que no lo sé. Porque no me sé las horas de juego. Pero creo que no eran muchas, ¿eh? Creo que, no sé si eran 20 o 40 horas de juego. Creo que no eran muchas y yo ya las llevo, ¿eh? O sea que no sé si al final habrá otra zona o no. La verdad es que no lo sé. Pero si la hay, guay. Y si no la hay, bueno, se me habrá hecho corto el juego. Si la hay, genial, porque tengo ganas de explorar más. Pero si no la hay, también me voy contento. Me quedaría con ganas de más, pero me iría bastante contento. Además, aquí todavía quedan cosas por explorar. La parte de arriba y supongo que lo de aquí. Y ya estaría, ¿no? Y ya estaría. Bueno, gente. Bueno, claro, entiendo que la parte de aquí será lo último, que es lo que vamos a hacer ahora. Claro, para poder cruzar, tenemos que acercarnos ahí, tenemos que atacar a los que están ahí arriba. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es lo que nos queda. Pero para llegar ahí, primero tenemos que hacer aquello. Así que nada, bueno, no os entretengo más. Llevamos ya 2 horas y pico. Lo dicho, juegazo. Me ha encantado. Me ha enamorado. O sea, espectacular. Este título. Así que nada, pues, amigo, no te pongas así, que igual, ¿sabes? Te has puesto en una posición que igual, ¿sabes? Luego vienen los lloros. Bueno, y este no te quita el ojo. ¿Cómo dices, jefe? No, 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 nada, nada. ¿Qué dices, jefe? No, 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 nada, nada, nada. Bueno, pues amigos, amigas, yo voy a descansar un poco aquí en cabina. Voy a echarme un rato. Y nada, pues. Sí. Bueno, prefiero ponerme aquí. Bueno, gente, pues nada, lo dicho, un verdadero placer y un fuertísimo abrazo. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.